Este bocadillo no tiene fallo alguno. Fijaos en esto, chicos. Mira, mira, mira. Bomba, esto es bomba, ¿eh? El huevito con el tomatito que se ha quedado ahí. Wow. Muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Tipiño y estás como no en Crónicas Gastronómicas. Cuidadito con el vídeo de hoy porque se viene vídeo almorzador de los de verdad. Y es que hoy juego de visitante porque la familia Molero me invita a almorzar a uno de sus bares joyitas aquí en el pueblo de Alfafar. Cuidado porque la barrita que hemos visto ya me ha gustado la reforma del local. Se parece bastante a estas reformas que ha hecho Casaya, Bachoqueta, Cremaet. Estos que te alías con una marca cervecera y te hace una reforma completa de mesas, sillas, todo el tema de información por las paredes. Y la verdad se ha quedado una reforma espectacular, barrita interesante. Y como habéis adivinado por el vídeo de la entrada, Tipiño Crónicas Gastronómicas hoy almuerza con José y con Edu en el bar Granada, en Alfafar. Y por cierto, si has llegado hasta esta parte del vídeo, por favor dale a like y suscríbete porque es muy importante para el canal. Dentro vídeo. El local, como os decía, es algo espectacular, grande, 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 bastante diáfano, solamente dos columnas en su interior. Cuando entras a mano izquierda queda la barra, una barra larga para apoyar codo y beber gin tonics y cafecitos, y una vitrina no excesivamente grande, pero con bastante mezcla para poder almorzar. El local muy bien ambientado, bastante nuevo, no creo que la reforma tenga más de 2-3 años, aliados con el Águila totalmente. Veréis información del Águila por todos los lados, en la barra, en las vitrinas, en las neveras. Y la verdad es que les ha quedado muy, muy, muy bonito. En la vitrina hemos visto cosas interesantes, hemos visto una tortilla de patatas que llama mucho la atención, hemos visto embutido, hemos visto pimientito, hemos visto col frita, hemos visto bastantes cositas, panceta y tal para meterte en pan o al plato. Y aquí, señores, se va a almorzar bastante, bastante bien. Mucha gente de la zona, mucha gente trabajadora, parroquia fiel, un bar conocido dentro del pueblo. Se viene almuerzo de categoría, liturgia clara, nos levantamos, seleccionamos el bocadillo que vamos a pedir en la vitrina, nos sentamos y esperamos a que nos lo traigan. Así que vamos allá. Pues nada, chicos, ya veis el lustre de mesa que tenemos, nos hemos levantado, hemos seleccionado de vitrina las cositas. Por cierto, si venís sobre 9:30, 9:45, veréis una vitrina superior, porque cuando hemos llegado era más cortita y ahora ya han sacado los calamares, otra tortilla más, van a sacar sepia, bueno, así que 9:30, 9:45, una buena hora para llegar al local. La mesa ya está completa, el gasto prácticamente terminado, estos cacaos pelados ya y las típicas variantes de olivitas que ponen en todos los bares. Presentamos los bocadillos, el bocadillo de José, el clásico blanco, negro, rojo con col frita. Para mi gusto le falta rellenar un poco los huecos, una chistorrita más o una longaniza más. Yo me he pedido un Miguel Ángel clásico, venido directamente desde Albacete, que es la magra con tomate y los huevos fritos, dos huevitos fritos. Y Edu se me ha copiado, pero le ha metido una variante que es huevos fritos, la patatuela panadera, que tiene una pinta espectacular, y evidentemente la magra con tomate. Alrededor de media barra más o menos, un palmito, 25 centímetros, y el clásico pinchito de tortilla que siempre Tipiño Crónica Gastronómica se lo pide para ver cómo hacen en cada local los pinchos. Tenían dos tortillas, la de patata clásica y la de cebolla. Así que, chicos, vamos a darle cañita. Primero un poquito de culo de la tortillaca. Es una tortilla que he pedido que no me la calienten. Es una tortilla bastante para meter en pan. Es un poco mazacote, es un poco durita, está muy cuajada. Lo mejor que tiene es la patata agria. Se hace un poco costosa de comer. Molaría que por el centro estuviera menos cuajada, más melosita, menos compacta. Fijaos ahí que me cuesta incluso con el tenedor romper la patata. Una tortilla recién sacadita, 9 de la mañana más o menos, pero para mi gusto un poquito pasada, en exceso, en el cuajar del huevo. El tema es que puedes hacer dos cosas: o lo dejas menos cuajado para que sea más melosa, o le pones más cantidad de huevo para que al tener más cantidad de huevo también sea más esponjosa. Si la quieres cuajar tanto, lo mejor es que le pongas más huevo para que quede más esponjosa. Una tortilla que no pasará a los anales de la historia, una tortilla muy cuajada, con la patata bien hecha, bien punto de sal, pero demasiado dura, una tortilla para meter en pan con una salsita que te facilite el tragarla. Chicos, vamos con el Miguel Ángel, a ver qué tal está el tema, con el pan calentito, a ver qué tal. Al meter ese toque de plancha el pan cruje más y está muy bueno, ¿eh? Una muy buena magra, un tomate casero, es la típica magra con tomate de bar, no sabe a pisto, que en muchos locales le ponen así una especie de guiso de pisto. Este sabe bastante al tomate y a la magra, está suave la magra, está muy tierna, entra muy sencillo, me mola como pringa el pan, este bocadillo no tiene fallo alguno. Oye, pues me ha gustado que pasen a la plancha el pan. Claro, te dificulta saber si es del día o no es del día, entiendo que sí, porque acaban de abrir después de venir de vacaciones, pero me ha gustado más de lo que pensaba ese planchamiento de pan. Aquí tenéis la orejita, detalle de la casa. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de todas estas ternillas, que no me mola mucho. La voy a probar, evidentemente, le doy las gracias al dueño del local. Tiene ese sabor al adobo, al pimentón, al humo del pimentón. Está bien conseguida, es un guisito bastante interesante, la verdad. Es una pena que no me molan a mí estos tactos, pero he de decir que para los amantes de la oreja es muy buena oreja, ¿eh? Porque la que yo me he comido está gelatinosa, fácil de en boca, está espectacular, ¿eh? Voy a volver a pedir porque me ha gustado bastante. Bueno, voy a coger un trocito. Yo tampoco soy muy partidario de esto, pero tiene... Está muy tierna, muy sabrosa. Sí. Está sabrosa, que es lo importante. Sabe al guiso, sabe a ese adobo y de categoría. Bueno, ¿te ha gustado el Miguel Ángel o qué? Está superior, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Mira cómo está empapadito. El bocadillo es muy bueno. Cuando clavan el punto de la magra, es un buen tomate casero. El bocadillo es algo espectacular, chicos. Y los huevos al final hacen que todo empape más, que todo pringue mucho más, te manchan las manos. Mirad el plato cómo queda, mucho más sabroso, más disfrutón, ¿eh? Es un plus, sí. Todo con huevo gana, chicos. Fijaos en esto, chicos. Mira, mira, mira. Eso es bomba, ¿eh? El huevito con el tomatito que se ha quedado ahí. Wow. Es una combinación espectacular. Le damos las gracias a Miguel Ángel, leyenda viva de Albacete, por este bocata inventado por él. Brutísimo. Pues nada, chicos, ya habéis visto el almuerzo aquí en el bar Granada, en Alfafar. Deciros que el bocadillo está espectacular, la oreja está brutísima, así que si hacen más guisos, conejo al ajillo, cualquier cosita, intentad pedirlo porque tiene muy buena pinta. Los fines de semana hacen guisos. La tortilla, por lo menos la de hoy, no merece la pena. Bueno, bocadillos, me ha gustado el pan. Pregunto ahora de dónde es el pan. Me ha gustado que esté plancheado. La mezcla mía no ha fallado. Y nada, chicos, vamos a pedir ese Cremaet, el postraco, que tengo sorpresa. Y seguimos la grabación aquí en el bar Granada, en Alfafar. Bueno, como veis, tengo nueva invitada aquí al canal, nueva suscriptora, la mujer de José, la madre de Edu. Aquí la tenéis, guapísima, viene corriendo. Por llegar a veros. Presentamos los postres porque Edu nos ha hecho esta tarta de queso con base de galleta Lotus, que tiene pintaza espectacular, más casera imposible. Tenemos también los cremaets ya preparados, lo veis aquí. Y claro, como José es tan morroputita, el carajillo. Él no pide cremaet, pide carajillo. Y aquí tenéis el Valentine's para el guitarra de Queen. Bueno, ya sabéis que la tarta de queso es muy importante, el culo y la punta, porque la punta es el centro de la tarta y siempre tiene más melosidad, por así decirlo, que el culo. El grosor que le ha metido Edu de la galleta Lotus es bastante top, ¿eh? Así que puntita primero. Es una tarta muy equilibrada, no la vais a probar nunca porque la ha hecho Edu, no la van a tener aquí disponible, La galleta le ha salido espectacular, bien prensadita, como debe de ser. Mola esos toques semi-crunch de la galleta, sabor a mascarpone, a queso Filadelfia, sabores, unos matices muy buenos. Y tanto el culo como la punta está brutal. Así empezó Pepina Pastel, a hacer tartas en casa, y fijaos el imperio que está levantando. Bueno chicos, vamos con el Cremaet, aquí lo tenéis. Fijaos los colorcitos característicos, los típicos toppings, veo por aquí, granitos de café, a ver qué tal. Está muy azucarado, ¿no? Porque lleva... lleva una base de azúcar no quemada, entonces me parece raro el tema. Voy a hacer la jugada que el vaso quema, la jugada de Felo, que me lo enseñó él. Pues está menos dulce de lo que pensaba. No está mal, ¿eh? Es bastante equilibrado el Cremaet. Me llama la atención eso, que lleva la base de azúcar rara, pero luego no sabe demasiado a azúcar. Buenos toques a alcohol, tampoco sabe demasiado al ron. Está equilibrado. Fijaos la jugada, fijaos la jugada. Mira, 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 como aquí te dejan la botella. Después de pegarse el carajillo de whisky, ahora un poquito más de whisky. Buen crema de chico, me gusta, equilibradito. Voy a pedir la cuenta, que encima no pago yo. Maravilloso. Os lo desgloso todo, os digo lo que cuesta el almuerzo popular aquí en el Granada. Hemos almorzado bien, un bar de diario, sin muchas pretensiones. Me ha gustado mucho cómo está ambientado, la reforma que tiene, la vitrina bastante interesante, se puede almorzar. Me ha gustado el pan, me ha gustado que lo hayan plancheado, tiene cositas interesantes, ya os digo. Bueno chicos, pues vamos a despedir el vídeo aquí en el bar Granada, en Alfafar. Tenemos la cuenta en la mano y en un almuerzo para 3 personas, más el cafecito que se ha tomado del tiempo. Nos cobraron un total de 21,20, 1,20 el cafecito y 6 euritos cada uno de los almuerzos de vitrina que habéis visto. Y luego nos cobran 2 euritos por el pincho muy económico, de los más económicos que hemos probado en el canal, ya os digo. Normalmente en Valencia está el pincho entre 3 euros y 4 euros por ahí, y aquí cobran 2 euritos el pincho, así que me parece de categoría el pincho. Molaría que lo hicieran como más sabroso, como más meloso, con el huevo menos cuajado o con más cantidad de huevo, para que entrara mucho mejor ese pincho de tortilla. Esperamos que modifiquen la receta de la tortilla de patata, y por lo demás el bocadillo que nos hemos comido realmente bueno. El pan lo traen de 2 hornos, del Raimundo de Benetuser, y también de la carretera de, ahí de La Torre, la carretera principal, de la avenida principal, también traen de ahí del pan. Os recuerdo que os lo van a planchear, depende del bocadillo que peguéis, pero normalmente lo planchean y le dan un toque especial ahí en la planchita, que la verdad es que está muy bueno. La oreja, de lo mejor que he probado en el almuerzo de hoy, la verdad. Vamos a brindar aquí con la familia Molero, le damos las gracias por esta invitación. Otro whisky que se toma José, ya van 5. ¡Madre mía! Esto para adentro, chicos. Os doy las gracias por la invitación. A ti. Y ya sabéis, 21,20, aquí en el Granada se almuerza, buena vitrina, buena atención. Así que sin nada más que decir, gracias por ver mi canal y no olvides darle a like y suscribirte. Por cierto, activa la campanita para que salgan mis próximos vídeos en tus notificaciones. Tipiño, crónicas gastronómicas, almorzando con la familia Molero, que invitan ellos, por fin. Aquí en el Granada, en Alfafar, nos vemos en los próximos vídeos. Que le pongo la mano y me come el dedo, el tío, tú. Hostia, puta. Claro, de 7 a 1, los domingos cerrados.